Con motivo del Día Internacional del Agua, el Banco Mundial llamó a que las aguas residuales dejen de considerarse como desechos y se empiecen a utilizar como recursos sustentables. El organismo llamó a que las economías nacionales inviertan en infraestructura para sanear las aguas residuales y utilizarlas en actividades de riego, procesos industriales y fines recreativos, entre otros usos. Así lo puntualizó el Organismo Financiero Mundial en su informe denominado De Residuo a Recurso. Además, pueden usarse para mantener el flujo ambiental y los productos derivados de su tratamiento pueden generar energía y nutrientes que, a su vez, pueden utilizarse para la agricultura y reducir los costos. Esto es un principio fundamental de la economía circular, un sistema económico que tiene como objetivo minimizar los residuos y aprovechar al máximo los recursos, dijo Diego Juan Rodríguez, autor del informe y especialista en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial. Señaló que las grandes ciudades deben aplicar estas estrategias de desarrollo urbano que permiten minimizar el consumo de recursos y centrarse en la recuperación de estos. Debido a los beneficios de la utilización de agua tratada, la infraestructura terminaría siendo autosustentable, uno de los objetivos de los diversos planes impulsados por el Banco Mundial. Algunas economías locales ya se han beneficiado de esto, como Cusco en Perú, que ahorra $230,000 anuales por concepto de transporte y relleno de biosólidos. En América Latina solo se trata entre 30 y 40% del agua recolectada, por lo que aplicar los principios de la economía circular podría ayudar a las economías locales.